Este y tenemos esto también. Sigue en la página. Bueno. Ah, se empezó. Bueno. ¿Qué es una veraja? Pregunta Rab Rubén Karenstein. ¿Qué es una bendición? Bendición son palabras, es una conexión con Hashem. ¿Cuál es el problema? Que solamente a veces, en tiempos muy lejanos, tenemos el mérito de pensar en esto, que estamos hablando con Hashem y que, qué gran verdad, y que esta es nuestra conexión con Hashem. Entonces muchas veces la bendición la desaprovechamos, porque una bendición es decir, cuando decimos Baruch Atah Hashem, Hashem está al lado mío, estoy hablando con Hashem. Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta porque, perdón, mi cabeza lo que me dice. No nos damos cuenta porque no vemos que está lleno, no lo vemos, no lo sentimos, no lo vemos. ¿Y no tenemos fe que está lleno? Sí, pero no, en el momento de que lo que bendecimos... ¿Y pero qué estamos diciendo? Lo sentimos que está en el Shamayim. ¿Qué estamos diciendo? Que bendecimos al Rey de Reyes que está en el Shamayim, no frente mío. No, pero si yo digo bendito eres tú, no está en el Shamayim, bendito eres tú, yo cuando te hablo a ti... No, tú. Tú, no. Yo cuando te hablo a ti, ¿tú estás aquí o estás allá? Entonces, no estás en el cielo, Baruch Hashem, hasta los 120. Gracias, ¿eh? Bueno, entonces, en la víspera de Pesaj de hace 10 años, sí. Creo que vos te estabas también. ¿Estabas acá? ¿En ese año? Sí, ¿hace 10 años? Sí. Yo también, Baruch Hashem. Se fue en todas las ciudades. Hubo un acto muy importante. Ah, el Birkat HaHamah. Birkat HaHamah, la bendición al sol. Es algo que hacemos cada 28 años y que yo también tuve el mérito de hacerlo por primera vez. Y esto se hace, se reúne en determinado punto de la ciudad, se reúne toda la ciudad. Yo me lo perdí. ¿Cómo te lo perdiste? Me quedé dormido. Wow. ¿Quién se queda dormido acá? Bueno. Cada 28 años me quedé dormido. Cada 28 años, bueno. Tengo que esperar otros 28 años más. Me contó un yudí de esa dotación. Ya faltan menos, 18 faltan. Me contó un yudí, menos 18, 17 y medio. Me contó un yudí que normalmente él se levanta muy temprano. Es de levantarse muy temprano. Uh-huh. Demasiado temprano. Se levanta a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana se levanta. Wow. A las 4 va a sumergirse en la mikve. Va a hacerse el baño ritual. Este es un chatí. Y así todos los días, normalmente, cuando él llega a la mikve, cuando él llega al baño ritual, a las 4 de la mañana, no hay nadie. ¿Y quién va a ver? No hay nadie. Él tiene la llave de la mikve y él abre. Cuando llegó la víspera de Pesaj de ese año, cuando el día que era el Birkat HaHamah, la bendición al sol, llegó un cuarto para las 4 a la mikve y no podían entrar. La gente que había. Había fila de gente hasta la calle. Y él no podía entrar. ¿Qué pasó? Birkat HaHamah, la bendición del sol. Todos van a hacer tefilá temprano y después de la tefilá van todos a bendecir la bendición del sol, todos juntos. Yo también les puedo asegurar, dice Rav Rubén Karelinstein, sé que se libra acá, que nadie, ninguna persona observante de Torah se queda en la cama. Bueno, no nos conoce. Pero qué honor al cielo, qué honor al cielo cuando llega el momento de la bendición del sol, Baruch Hashem. Yo me acuerdo en Kiryat Sefer, en la entrada de la ciudad, tres avenidas que se juntan en la primera rotonda, ahí donde enfrente fue el casamiento de Judith, ahí estaba todo lleno de gente. Yo fui con el coche, llegué más o menos a 500 metros, 600 metros de donde estaba el escenario, donde estaban todos los rabinos grandes de la ciudad, y después me pude ir acercando un poquito, pero el coche lejísimo y gente había a montones, todos con los chicos, con la esposa, toda la gente. Había hombres, mujeres, viejitos, jóvenes, todos. Eran las 5 o 6 de la mañana, no sé qué hora era.
No me acuerdo. Por eso esto es un honor al cielo grande, porque en muchas ciudades se hizo todo esto. Acá también se hizo. Acá seguramente también, acá en el parque seguramente, ¿no? No sé dónde, pero se dice. Bueno, ahora vamos a pensar un poco. Vamos a imaginar un yudí que él quiere decir Birkata Jamá en el Kotel Amaraví. Quiere ir al Kotel a... ¿Por qué no? ¿Está muy bien? Sí. ¿Está muy bien? Porque siempre el Kotel tiene una, un, es, tiene una especial, significación especial para hacer tefilá donde están los restos del Beit HaMikdash. Y aparte de todo eso, él sabía que en la ¿cómo se llama? La esplanada. La esplanada del Kotel, ahí se iba a hacer un acto también de Birkata Jamá, seguro con muchísima gente, miles iba a ser algo muy especial. Este yudí que vivía en Bnei Brak, él se levantó de su cama muy temprano y, para llegar a Yerushalayim, y claro, fue a la Migve y después salió camino a Yerushalayim. Llegó a Yerushalayim y había tanta gente que el autobús lo dejó lejísimo del corte. Sí, sí. Lejísimo lo dejó, no podía acercarse más. Y la gente que iba a Yerushalayim, todos tuvieron que ir a pata. Tuvieron que ir caminando distancias muy grandes para llegar a la explanada del Kotel. Baruch Hashem llegó. Baruch Hashem llegó. Y apretado entre la gente que había, hizo tefilá con la salida del sol. Yo no me acuerdo si nosotros en el momento de la salida del sol dijimos la berajá. Y después hicimos tefilá, me parece. Acá está hablando de como que hace tefilá con el Nes y después viene, claro, la Berajá. Claro, usted hicieron al revés. Me parece que nosotros hicimos con el Nes, hicimos la Berajá y después todos fueron a hacer tefilá. Me parece, no me acuerdo bien. Pasó así. Bueno, él con toda la gente hizo tefilá temprano y después ya se preparaba para la bendición. Después de la tefilá empezó el acto de la bendición al sol y vimos al sol saliendo. Ya, por eso... Bueno, y entonces empezamos a recitar algunos salmos de Teilim, algunos versículos o capítulos de Teilim. Alelu et Hashem min Hashamayim. Alabamos a Hashem que está en el cielo, lo alabamos en las alturas, alabamos nosotros al Hashem que está en el cielo. Lo alaban desde las alturas, lo alaban el sol y la luna. Por eso nosotros hacemos la bendición al sol, ¿no es cierto? Y todos juntos, miles y miles de personas, de pronto se escucha un ruido muy grande, terrible, como que esto atraviesa todos los cielos, cuando toda la gente dice Baruja, Tashem, toda la gente junta, miles y miles de personas dicen la Berajá. Y él estaba tan emocionado y tan pegado a Hashem, escuchando y viendo todo, y no dijo la Berajá, este hombre. ¿Y si no dijo Baruch Ata Hashem? Él no. No, él estaba... Se posesionó con la situación. Y se quedó tildado. Después de la bendición, todos empezaron a cantar. Kel Adom, Kol HaMasim... Muy bien. Y él estaba detrás de la canción y seguía con su emoción, cuando terminó volvió a su casa con una alegría tremenda, una felicidad. Y sí. Pero no dijo la bendición del sol, no la dijo. Pero se dio cuenta en ese momento. No. Él volvió a Bnei Brak y empezó a recordar. Empezó a revivir otra vez todo el acontecimiento, todo lo que pasó con él, y pensó en cada paso que dio hasta que llegó el momento de la bendición, que no la dijo. Wow. Y se quedó helado. No dijo la bendición. No, para menos. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya es el mediodía. Ahora ya no puedo decir la bendición. No dije la bendición del sol. Estuve en el cielo. No la dijo. Estuve en las alturas.
Aleluya, Meromim, lo alabamos a Hashem desde las Estaba alturas. volando, Él sí. estaba volando de tanto apegamiento a Hashem, no dijo la bendición del sol. Y yo les pregunto a ustedes, dice la Rubén Carelistein, señores, este señor hizo su Birkata Jamá, sí. hizo su bendición. Sí. Seguro que no. La bendición no la dijo. No, no, él estuvo pero volando. Tuvo toda la intención. Sí, está bien. Él se pegó a Shem, él se elevó, estuvo en el cielo, pero la bendición del sol no la tiene, no la dijo. ¿Por qué no la dijo? No dijo Baruch Ata Shem, lo que no me lejos hablamos, Shem, Maseh, Bereshit. No lo dijo. Y si no lo dijo, no la tiene. Maseh, Maseh, Bereshit. No la dijo. Entonces, vamos a preguntarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros decimos Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Asher Kidshanu Bemitzvotav Betzivanu Leanías Tefilim, sí. cuando nos ponemos al Tefilim, sí. ¿Qué sentimos? ¿Es una berajá más importante o menos importante que el Birkat Hajamá? ¿Qué te parece? Es igual de importante. Cuando decimos Amotzi Lechem Min Haaretz, también. ¿Acaso nosotros sí, decimos? Nosotros decimos Baruj Ata Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu, Hashem nuestro Dios, ¿es más importante o menos importante? Es Hashem nuestro Dios es siempre Hashem nuestro Dios. No es más importante o menos importante en una bendición o en otra bendición, que la bendición del sol, la gritamos. Una no es más importante que la otra. No sé, la bendición del sol la gritamos. Bueno, porque miles de personas bueno, y la gritan. Porque y hay... pasa una vez cada 28 años, por eso. Sí, bueno, ¿qué pasa? Vamos, nosotros, es como vos dijiste, la bendición del sol la decimos una vez cada 28 años. La bendición de Amotzi la decimos dos días, o tres veces claro. por día, la decimos varias veces por día. Entonces, ¿qué? ¿Y qué? Pregunta Raúl Rubén Carlos. Al contrario, nosotros sabemos una ley que dice Tadir Beno Tadir, y Tadir Kodem. ¿No? Vamos a traducirlo. Hay una ley que dice que si yo tengo dos cosas por hacer, y una es una cosa corriente que hago todos con continuidad, y la otra cosa es una cosa que se hace de cada vez cada tanto, ¿qué se hace primero? Lo que es lo corriente. Corriente, así es. Entonces, si yo tengo ahora que decir a Motzi, que lo digo dos veces por día, si lo digo dos veces por día, o tengo que decir Birkata Jamá, que lo digo una vez cada 28 años, primero tengo que decir a Motzi. Entonces, que me muestra que hay una importancia, hay una... Sí, hay un orden de preferencia, quiere decir que más importante aparentemente es la bendición que decimos todos los días, sí. no la que digo una vez cada 28 años. Debería ser. ¿No es cierto? Hay un orden de preferencia, muy bien. ¿De qué vamos a decir? ¿Y qué vamos a opinar sobre Asán et Olam Kulo Betubó? Cuando decimos que Hashem alimenta al mundo con su bondad. Acá nosotros estamos ocupándonos de bendiciones de la Torah. Porque el Birkat Hamazón es bendición de la Torah. De la Torah, así es. Birkat Hajamá, la bendición del sol, de no es de la Torah. De Jajamí, claro. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que bendecir el Birkat Hamazón? ¿Por qué hacemos al revés todo? Mi intención es solamente decir que Birkat Hajamá, la bendición del sol, que tuvimos el mérito de decir, nosotros tenemos, esto nos tiene que despertar. Así como nos despertamos temprano para decir Birkat Hajamá, que nos levantamos bien temprano, nosotros tenemos que despertar para saber cómo bendecir, cómo decir una bendición. Si una bendición que decimos cada 28 años, todos juntos, era un grito que rompió la tierra y traspasó todos los cielos, entonces esto tiene que enseñarnos cómo decir cada bendición. Cada bendición con alegría. Sí, con alegría al mérito de que podemos bendecir al Creador del mundo. Impresionante, impresionante. Sigue mañana. Mañana sigue.